Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. Hoy vamos a hacer algo diferente porque hoy es viernes. Mañana es sábado, es el cumpleaños del hijo mío más chiquito. Entonces vamos a asar un lechón, vamos a hacer con gris y yuca, una comida tradicional cubana. Entonces, aquí tenemos una lechona de 52 libras y media que se compró en un mercado, según dice que es de muy buena calidad este lechón porque es de Ohio y dice que es criado con maíz nada más y no tiene hormonas, no tiene nada criado con nada artificial, así que bueno, esperemos que mañana cuando lo hacemos quede muy bueno. Hoy lo estoy descongelando y luego lo voy a abrir para adobarlo. Nosotros lo adobamos, bueno, después lo van a ver en el video. Preparamos para que vean cómo preparo el adobo y lo vamos a hacer inyectado y lo vamos a asar en una caja cubana criolla porque la hice yo este año que pasó de Nochebuena, la hice con madera y aluminio, pero es muy buena porque un lechón de 50, el último lechón que se asó pesaba 65 libras y nos demoramos 4 horas exactas en asarse. Así que conserva muy bien el calor y ustedes verán qué buena está la caja esa de asar. No es caja china, es una caja de estilo cubano, con el capón por abajo y el lechón arriba y puedes ponerle hoja de guayaba para ahumarlo y para que tenga todo buen aroma lo que es la carne del cerdo. Así que bueno, más tarde le voy a poner cómo es que abro este lechón y cómo lo asamos. Y cómo lo adobamos, perdón. Bueno, esta es la lechona que pesó 52 libras, que vamos a asar mañana a la criolla de estilo cubano. Ahora cuando lo descolguemos de aquí, lo vamos a secar bien, lo vamos a dar unos cortes por dentro para abrirla y la vamos a poner en la tártara para entonces proceder a adobarla al estilo cubano. Y entonces ya mañana, cuando lo pongamos en la caja cubana, vamos a asarlo. Pero ahora este es uno de los procesos que lleva un lechón asado. Bueno, ahora vamos a proceder, los pasos para adobar el lechón. Los pasos que yo sigo, como no tengo naranja agria natural, porque no la conseguí, en este tiempo es un poco difícil, ya cuando llega noviembre, diciembre es la temporada de naranja agria, pues yo voy a usar media botella de naranja agria que viene conserva. Bueno. 3/4 botella de naranja agria. Entonces voy a usar ahora una taza de ajo natural, ya pelado ya. Voy a usar una, dos, 3, 4 cucharadas grandes de orégano. Una cucharadita, bueno, media cucharadita, como dice. A ver, media cucharadita de comino. Media cucharadita. Vamos a usar 5 cucharadas de sal. El lechón cuando se va a asar lleva mucha sal porque cuando se está asando constantemente está botando líquido y ahí bota la sal. 2, 3, 4, 5, voy a echarle 6 cucharadas grandes de sal y voy a echar pimienta, una cucharadita, pero lo voy a moler directo.
Estos son los ingredientes básicos para adobar un cochino al estilo cubano. Fundamental es la sal, la naranja agria y el ajo. Todos los demás ingredientes son buenos, pero esos son los fundamentales. La sal, la naranja agria y el ajo. Y ahí está. Entonces, este lechón, ahora yo voy a batir esto y lo voy a licuar bien, porque yo lo voy a hacer inyectado. Entonces, para que pase bien el adobo con la aguja y no se trabe, lo voy a moler bien. Así que ahora voy a hacer ruido. Vamos a empezar a inyectarlo por la piel. Ahí. Sí. Bien inyectado, que llegue al hueso. De esta forma de adobarlo inyectado, lleva menos sal que si la abrimos con el cuchillo. Porque de esta forma bota menos sal. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sal cuando es inyectado, porque la sal se queda dentro. Bueno, ya le eché adobo por fuera ahora. Y ahora voy a proceder a echar un poco de sal, porque la parte de afuera enseguida bota la sal. Los puercos asados, por lo general, quedan medio desabridos si no lo sabe adobar y salar bien, porque él bota todo. Cuando él empieza a soltar la grasa con el calor, bota junto con la grasa y los jugos que tiene él, bota toda la sal. Por eso hay que echarle mucha sal. Nunca te va a quedar, un lechón nunca te va a quedar asado. Nunca te va a quedar salado. Nunca. Un lechón asado. Bueno, un punto que quiero decirle cuando se va a hacer un lechón o cuando vas a comprar un lechón, tienes que, si lo vas a comprar vivo, tiene que ser hembra. De las libras que tú quieras asarlo, 40 libras, 50 libras, 60 libras, depende del tamaño que tú quieras. Pero siempre debe ser hembra. Y si es macho, tiene que estar capado. Capado quiere decir que cuando él tiene ya 41 días de nacido, tiene que haber cortado los testículos, porque si no, cuando tú lo asas, si no está capado, le sale un sabor a la carne que no te la puedes comer, como si fuera pescado. Y que nosotros los cubanos decimos que tiene berraquera y no hay quien se coma eso. Por eso preferiblemente siempre busca que sea una hembra. Entonces, esta es una forma tradicional cubana de adobarlo. Hay muchos lugares en Cuba que lo adoban, que no lo adoban, que le echan sal, solamente sal. En otros lugares no le echan nada. Solamente cuando terminan de asarlo, entonces hacen un adobo y se lo pican la carne y se lo echan. Pero a mí me gusta así, porque ya una vez que queda asado, no hay que agregarle nada, absolutamente nada. Y entonces aquí va a estar, ahora son como las 8 de la noche y va a estar hasta las 7 de la mañana. Y ya a las 7 de la mañana voy a calentar el carbón, así que sobre las 8 de la mañana ya va a estar puesto en la caja asadora. Así que bueno, los espero por la mañana y seguimos el paso final. Gracias. Bueno, ahora voy a tapar esto con aluminio.
el paso final antes de esta noche es taparlo con aluminio para que el olor del adobo no inunde la casa, porque el adobo este inunda completamente la casa, entonces es un olor bien fuerte. Por eso lo tapamos con aluminio o con un mantel de tela. Este lechón ya lleva aproximadamente 2 horas puesta. Ya mire el color que tiene. Y yo pienso que en unas antes de 4 horas ya esté asado. Todavía no se ha virado. Lo bueno que tiene esta caja que yo mismo la hice es que el carbón es por abajo. Una forma tradicional cubana de hacer los lechones, cuando en Cuba se hacía un hueco en el piso, se ponía un ladrillo y con una parrilla se ponía el lechón y la candela abajo. Entonces el carbón que estoy usando es carbón vegetal. Aquí está el carbón vegetal. Porque ese carbón cuando se prende, suelta, cuando le empiezan a caer las goticas de grasa arriba del carbón encendido, desprende un aroma. Y ese aroma se le impregna a la carne del lechón. Y eso le da un sabor exquisito, un ahumado y un sabor especial. Esto es lo bueno de este sistema, con la candela abajo. No se te escapa el calor siempre se escapa hacia arriba donde está el lechón. Entonces el tiempo de asado de lechón es más rápido y más eficiente y con mucho sabor, mucho sabor. Antes de escapar el lechón quiero decir algo. Él es Raymond Bacallao. Él es mi mejor amigo, somos amigos desde que nacimos. Vivíamos jovellano, nacimos jovellano, estudiamos jovellano. Y nos conocemos desde que nacimos, éramos vecinos y ahora por cosas del destino nos volvemos a juntar en la VG en su pueblo, aquí en Punta Gorda. Y aquí creo que vamos a estar todo el tiempo que nos quede de vida, vamos a estar juntos aquí otra vez. Así que vamos a ver este lechón, este es como un estilo jovellano, como lo asaban en jovellano. Buen color. Wow. Entonces, este lechón está asado como se asaba en el campo antes, con el carbón o la leña abajo para que el aroma del carbón se impregne en la carne. O sea, cuando caen las goticas de grasa arriba de las brasas encendidas, sube un aroma hacia arriba que se le impregna a la carne y eso lo hace ser delicioso. Ese es uno de los secretos de cubano, porque todos los cubanos lo asamos así, de asar el lechón, que es mucho mejor que con la candela arriba, porque este sistema es más eficiente, no se escapa el calor se escapa hacia el lechón, entonces lo asa más rápido y más parejo. Mire, este lechón no se ha virado todavía y mire ya cómo está por arriba, así que este horno es perfecto. Y este es el carbón que nosotros usamos, carbón vegetal, no es carbón de leña. Otra cosa de esta caja, como se asa, es que con medio saco de carbón se hace este lechón entero. Y en unas 4 horas. Lleva 2 horas, 15 minutos puesto. Bueno, esto es una... Preparé un poquito aquí de vinagre con sal y miel de abeja. Para echársela por arriba al pellejo para que quede... Se tueste mejor y quede con un mejor sabor el pellejo este. Porque una de las cosas más deliciosas de un lechón asado es el pellejo o el cuerito, como le dice Sotomayor, boricua, el cuerito. Ahora, cuando termine aquí de hacer esto, lo voy a virar. Bueno, ya viramos el lechón. Ya pasó ya como 3 horas y media, ya prácticamente está casi terminado, entonces ahora lo viré para cocinar un poquitico por el lado del pellejo y tostar el pellejo ya para que quede hecho una galletita soda. Voy a medir la temperatura ahora, si ya está en 170, 165, 170, ya está, ya el lechón está ya. Vamos a medir eso. Qué bonito está.
Hey, güey. Bueno, ahora voy a medir la temperatura que tiene la parte más gruesa, donde más carne que tiene, que son los perniles. Debe estar entre 165 y 170. Yo pienso que todavía no está, pero vamos a ver. Pues mira, que ya el lechón está asado. Tiene 171 grados Fahrenheit. El otro tiene 181. Ya el lechón está asado. 182. Ya el lechón está completamente asado. Ahora lo voy a calentar un poquito el pellejo del lado allá. Y voy a encender un poquito más de brasa para entonces tostar el pellejo. Esto ya va a estar ya en unos 15 minutos el lechón. Ya está asado el lechón. Mira cómo están las costillas sueltas. Mira esto. Ya está asadito completo. ¿Sí? 183. Ya está asado el lechón. Bueno, ya como ya acabo de mirar el lechón ahora, para tostar el pellejo, voy a agregar un poco de carbón para subir la temperatura. Como ves, tengo cuatro montoncitos de carbón, uno en cada dos en la, uno en cada paleta y dos en los perniles, que ahora voy a echarle la parte de atrás. Un poquito de carbón ahí y vamos para el lado de ahora. ¡Saludos! ¿Llegó la gente de Jovellano? De Jovellano. Consigo picando el lechón. Mira cómo está esa costilla que sale con la pinza. Vamos a ver cómo está. Déjame probar. Ver, no he visto. Déjame probar a ver. Déjame ver. Prima aquí. Vamos a probar. No, qué jugosa. Qué rica está. Prueba eso, ¿sí? Qué cosa más jugosa, man. El maíz, oye, fíjate. Vas a ver qué jugosa está esa carne. Muy buena. Muy buena. Wow, qué rico está, ven. Eso está. El adobo. Bueno, no, lo que pasa es que después cuando pasa un tiempo ya lo quieres ir. Ya quieres llegar. Y viajamos todo. Ya cuando te faltan dos o tres días, lo que quieres es regresar. Yo digo que nada como Estados Unidos, la gente viaja sí, todo, pero nada como estar aquí. No, okay. El mejor turismo lo tienes en tu propio país. At the safe, ¿no? Una meladita, una meladita, madita. Ahí. Depende de qué, mano. ¿Y dónde está? Ah, mira, aquí el. Depende de quién. Voy a tomar agua en cualquier lugar, pero no va a tener. Delicioso. No, eso es poco peor.